Antes de empezar, apoya el video y pásate por mi canal de Twitch, donde jugamos, vemos vídeos y demás cosas. Ahora sí, comencemos. Vamos a empezar en este caso con el capítulo número 13 de Pokémon Horizon. Uf. Hemos tenido un par de semanas como tal de descanso de Pokémon Horizons, la verdad. Los típicos descansos que se toman las series y los animes y todo esto. Así que nada, empezamos una vez, retomamos Pokémon Horizons. Capítulo número 13, sí, 13. La rima, todo eso. Y nada, recordemos, capítulo anterior, conocimos a la madre Lico también, o sea, Roy se encontró con él, esta pendeja. Y bueno, ahora supuestamente hay que investigar un poco más. Vimos un poco de lore con el supuestamente el pibe este, que era el antiguo este, que supuestamente tenía sus Pokémon gigantes o algo así, su Pokémon especial como Rayquaza. Y todo eso nada. Y simplemente ahora vamos a continuar una vez. En 3, en 2, en 1. ¡Pa! Pokémon. De verdad tuvimos este lore. Un aventurero antiguo. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó con el barco? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? O sea, siempre tienen problemas con la dieta. Curioso, pero ¿cuál es el problema ahora? No entiendo. Ah, la VTuber esta. Ok. A esperar, ¿no? Bueno, aquí es lo típico donde pones el mouse encima de la barra de carga esperando a que se cargue más rápido, ¿no? O sea, ¿quién ha hecho esto? Es lo típico, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un picnic? ¿A comer? ¿De chill? Un día libre, ¿no? El viejo este. Ok, momento de descanso. Oh, y empezamos con el opening y como siempre lo vemos aquí en directo, pero en YouTube lo corto. Y hasta aquí el opening. Y una vez, empezamos con el capítulo. A ver. Okay. O sea, solo va a tratar de picnic aparece este capítulo, ¿eh? A ver, un capítulo de chill. ¿Qué trata? ¿Qué vamos a ver? Pero estamos en Paldea todavía, ¿no? Es su región después de todo, sí. A ver. La comida, joder. Está buena la cosa, ¿eh? Hay que prepararlo, ¿no? Hay que preparar los típicos sándwiches y todo eso, ¿no? Ok. En Paldea creo que había un evento esto, o sea, en el juego como están los últimos juegos de Pokémon, ¿no? En Púrpura Escarlata. Supongo que esto es una referencia o algo así, ¿eso es? De ser la comida. Bueno, lo que recuerdo es de Espada y Escudo se veía de Curry. Pero creo que en Paldea es esto, ¿sabes? ¿Qué tiene? Que es simple. Joder, Roy. También es sándwich. Literalmente los videos del chino que vemos acá, ¿eh? Es Roy.
Qué hambre me está dando ahora que lo veo, ¿eh? Andas a comer una hamburguesa o un sándwich o algo así. Joder, de los míos, ¿eh? O sea, un chingo de carne y un pedazo de pan bien puesto de los míos, ¿eh? Grande Fritz. No lo puedo ver, se bugueó. Bueno, de verdad, ¿no? Demuestra un poco la personalidad de cada uno. La personalidad de Liquid parece simple, ¿no? Una persona normal. La de Roy es muy extravagante. La de Fritz es como muy... muy ardiente, por así decirlo, ¿sabes? Porque es un chingo de carne. Hay que dar un poco de chill, ¿sabes? Ah, qué bonita, ¿eh? Qué linda la Lico. Los primeros capítulos, ¿eh? Parece hace un año cuando pasó. Pero realmente vamos recién en el capítulo número 13. Ya parece mucho tiempo, ¿eh? Un nuevo paisaje. Pokémon. Es su pasión. Sí. Atrapar un Rayquaza. Realmente lo que nadie ha hecho hasta ahora en el anime de Pokémon, ¿no? Que al parecer este capítulo va a ser como una especie de recopilación, ¿no? Por lo que me estoy dando cuenta, está como recordando ahora y ahora flashback de Rayquaza, ¿sabes? Supongo que de eso trata este capítulo, ¿sabes? Sí. Aparece de eso, ¿sabes? Un capítulo full flashback de Liquid hablando sobre lo que se está pasando en la vida. Qué buen soundtrack que tiene, ¿eh? Me gusta mucho el soundtrack. ¿Qué pasa? ¿Está jugando o qué? Una foto de ellos jugando. Oh, el selfie, man. Ah, su compa, es verdad. A la VTuber, al streamer. Sí. Este es un camp. Este es un capítulo, al parecer, de full recopilación, ¿eh? De lo que pasó antes. La Kurumi. Se respeta. Reservados. La
gusta el pibe, ¿eh? Le gusta el cocodrilo ese. ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Es un Firo, te imaginas? ¡Ah, no! ¡Es un pájaro! Esa es la región de Paldea, no lo conozco para nada. Ese pájaro, ¿qué tipo es? No lo conozco, ¿eh? ¿Qué Pokémon es? A ver, a la te puedo admitir que vaya. Pero a ver, la Kurumi, el Tadot, no creo. Es muy complicado, no va a mostrarse, ¿sabes? ¿Qué cosa? Ok. ¿Y es la morra esta? La Dots. ¡Ojo! ¡Es un pájaro eléctrico volador! No sabía que era así, ¿eh? O sea, muy interesante la combinación de tipo. Pues creo que aparte de esto no hay ningún eléctrico volador aparte, ¿no? Bueno, quitando a Zapdos, algo así. ¿Qué pasa? ¿Va a mechar? ¿Cómo se llama? Wattrel. Bueno, Watt. Tiene buen diseño de primeras, ¿eh? Me recuerda un poco a Teilu, pero versión electricidad. Pataleta. ¿Es eso bozarrón? Canta más fuerte, ¿no? ¿Quién grita más, joder? Estaban peleando el Shokas versus, yo qué sé, versus el Grefg. ¡Van a destruir el mundo! Bueno, por algo se lo llevó, ¿no? A ver. Momento panas. Ojo, ¿te imaginas que ahora este Wattrel se une al equipo de Roy por esto? Y sería esto bueno, ¿eh? Pensaba que esto iba a ser el capítulo de repositorio, pero parece que tiene cosas, ¿eh? ¿Se unirán? No. Creo que me adelanté. No se llevó a otro pedazo, ¿eh? No, se quedaron sin sándwich. Ojo, la bandada parece ser este Wattrel. El Wattrel. La parrada. Ojo, es un distinguido, ¿eh? Tiene pinta de que este va para Roy, ¿eh? Ok. Akurumi. Akurumi. No sabe. Madre mía. El drama, ¿no? El peor video de la historia. Ojo, su rostro, ¿eh? Es demasiado asocial.
comiendo puros dulces, literal, ¿eh? Esta morra. ¿Verdad? A ver, no te puedes negar a todo, ¿sabes? ¿Quieres prepararlos? Bueno, está un poco complicado, ¿eh? Una cosa, otra cosa y otra cosa, ya está. ¿Cómo? A ver. Pero menos una piedra, ¿no? La experiencia es lo que cuenta. Experiencia de preparar todo esto, de hacer todo esto, es lo que cuenta realmente. Tu amiga. Qué bonita. Está como que poco a poco haciéndose más social. Está saliendo del hueco. No forzar nada, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero se delató, ¿no? Ah, había dicho, se delató la pendeja, dijo que era gurú, pero no. ¿Pero qué? ¿Pero el Lico, hermana? Joder, verdad. Yo pensaba que era el hijo. La prota más inteligente del anime, ¿sabes? Está. O sea, los demás al parecer lo saben, ¿eh? Los demás lo saben, pero el hijo es la única pendeja que no se da cuenta. Bueno, y rollo, obviamente. Oh, y ahora que ya lo sabe qué decir en su video. Son cosas simples, pero que me gustan, ¿eh? Está evolucionando poco a poco como tal el personaje de Gurumi, de Dot. Súper asociado al principio y ahora poco a poco se abre. El tamaño del disfraz, ¿no? Bien. Es la palabra de otro. Roy. Bueno, a ver, ¿sabes? A continuar con la aventura. Pensaba que era un capítulo recopilatorio, ¿eh? Pero ha tenido sus cositas, ¿eh? Ha tenido sus cositas. Es un Pokémon diferente, obviamente va a tener cosas geniales, ¿sabes? Cada Pokémon tiene lo suyo.
Otra vez. Por favor, Roy. Me gusta ese Pokémon. Quiero que lo tenga Roy, ¿eh? Por favor, Roy, captúralo. Vamos. Que sea tuyo. Y cada uno crece a su modo, ¿sabes? Es F Curibo, lo siento. Págalo. ¡Oh, un Umbreon! ¿Cómo? Ah, que este es el pibe que nos está siguiendo, está estudiando, ¿eh? No es el anterior que con el que pelearon, o sea, es otro nuevo, que otro enviado por este equipo maligno, o sea, malvado, no sé. Es fachero el pibe, ¿eh? Es fachero, muy fachero. Ah, que los Magneton están impidiendo por ondas lo que sea o así. Ojo, se viene pelea. Porque los atraparon ya. Se viene lo bueno ahora sí. Y bueno, en el capítulo, bueno, siguiente, porque esto es un poco de información, un típico mal, entonces sí, ya nada más, y de mí, ya estamos. Así que nada, pendejos, un capítulo que pensaba que iba a ser un muy recopilatorio, o sea, el típico recopilatorio y ya está. Pero no, al final tuvo lo suyo, tuvo lo suyo. Nos mostró un poco que, pensé que eso de Pikmin era muy XD, muy simple y ya está. Pero me gustó bastante que mostraran un poco el desarrollo de todos los personajes aquí, Ha mostrado un poco el desarrollo como tal del Dico, que supuestamente la piba de ahora es más abierta y toda esa manejada. También lo mismo pasa con Dot. Y lo mismo pasa también con Roy, que Roy ahora es más perspicaz, como dice Fritz, ¿sabes? O sea, que ya se nota más cosas con los Pokémon y lo demás. En este caso, quiere ser más amigo, como en este caso, no solo de sus Pokémon legendarios como Rayquaza. Quiere también ser amigos de ese Water, que es un Pokémon tipo eléctrico que me gusta bastante. Espero que lo capture, sinceramente espero que lo capture. De hecho, espero que lo use en el siguiente capítulo como Pokémon para pelear contra estos malos. Pero nada, y también nos deja con ese final que nos hypea para la siguiente semana, ya que van a venir peleas fuertemente a aparecer. Se viene full peleas la siguiente semana, para hacer con el equipo malvado. Así que nada, para mí es un capítulo este de... Iba a darle simplemente 5 estrellas, o sea, 5 de 10. Porque, no sé, me parecía simple una recopilación esta. Pero ese final y ese como un poco de movimiento y todo eso me ha gustado. Así que como tal le voy a dar 6. 6 de 10 para mí, 6 de 10. 6 de 10 ese capítulo. Así que nada, la gente que va a quedar esto por YouTube. Chao.